Good afternoon, everyone. It's an honor to stand before such and passionate NRI coordinators uh, from across the Latin America and Caribbean region. Together with my esteemed colleague Roberto Zambrana, we are thrilled to set the stage uh, for today's discussions. Our primary goal for this session is to delve deep into the plans and outcomes of the respective national, regional, uh, and youth led initiatives, to identify commonalities, disparities, and the way forward. by doing so, we aim to sketch a clear picture of our collective strides in the realm of internet governance in our region, helping us understanding common challenges and opportunities that lie ahead. with no further ado, let's get started. i will pass the floor now to roberto that will present each of the nri coordinators. each of you will have a maximum of five minutes to speech because of time constraints. so, roberto, the floor is yours. Thank you very much, Nicolas, and welcome also to everyone attending this session. I know that you are going to share all the results of your work in your different uh, NRIs, so we are thrilled to know much about those. And uh, we are going to start now, and I want to welcome to Barbosa, representing Brazil and Brazil Youth IGF as well. So you can share as you have the floor. Hello, yeah. Hi, good afternoon, everyone. Uh, I think I'm going to speak in Spanish. Uh, <laughs> I'm so sorry. Yeah, I'll try to share my screen as well with the people that are in the Zoom room. Um, let's see if it works. I'm so sorry. I was not. Uh, I was not ready yet. <laughs> Does it work now? Yeah. Okay. Let's see if it Well, I'm trying to to use the slide presentation mode, but I mean, let's check if it No. Let's do this way. Okay. So anyway, it's um Voy a cambiar a español. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo vengo del Comité de Gobernanza de Internet en Brasil y soy la actual coordinadora del programa Youth de Brasil. Tenemos muchísimos jóvenes del programa Youth acá que están haciendo parte de esta, de esta ponencia. Y gracias una vez más por la invitación. Uh, el programa Youth de Brasil empezó en 2015 con una resolución del Comité Brasileño de Gobernanza de Internet con el objetivo de fomentar y ampliar la participación de jóvenes en América Latina en el proceso del Foro de Gobernanza de Internet Global. Ah, empezó con una cooperación con Internet Society ah, para fomentar la participación de jóvenes de 18 a 25 años con una capacitación en línea eh, con, con temas específicos para para debates. Desde entonces, desde 2015, tuvimos varios, varias iniciativas y en 2019 hubo la intención de, de, de unificar y avanzar a partir de fomentar la participación de los jóvenes en el proceso de gobernanza de Internet, del Internet Governance Forum de Naciones Unidas. También pasamos para... Garantizar la participación de los jóvenes en el Foro de gobernanza de Internet en Latinoamérica y además de la iniciativa de Brasil también que tenemos el Foro brasileño de, de Internet que es un evento preparatorio para el Foro de gobernanza global y a partir de 2019 entonces los jóvenes que participan en el Foro en, en el programa brasileño trabajan con un estudio dirigido que después le garantiza la participación en el foro latinoamericano y, y, y caribeño y después en el foro de gobernanza de Internet. En 2021 no tuvimos programa por, por la pandemia, pero ahora estamos aquí con varios jóvenes que, que están haciendo parte de, este, de, este, de esta iniciativa. Uh, la idea es potencializar también... Una etapa inicial de aprendizaje para los jóvenes en el tema de la gobernanza de Internet, ampliar sus redes de contactos y permitir una experiencia internacional que, que posibilite después incluso trabajar en, en un contexto global uh, sobre los temas de gobernanza de Internet. Son, a cada año, el Comité de Gobernanza de Internet selecciona 150 jóvenes de todo el Brasil que pasan por un estudio di dirigido. Uh, con grupos de capacitación, con webinars y después 20 de estos jóvenes participan en el Foro Brasileño, 10 en el Foro Latinoamericano y 10 en IGF. Aquí hay algunas imágenes de los jóvenes del programa en 2019, en Bolivia también, y aquí en el Foro de Berlín, que fue el Foro de Gobernanza de Internet de Berlín. Temas del estudio digiri Perdón, digi dirigido fundamentos técnicos de Internet, el ecosistema de gobernanza de Internet, principios para la gobernanza de Internet en el Brasil y en el mundo y temas calientes de la gobernanza de Internet. Los criterios para la participación de los, de los jóvenes después uh, del estudio dirigir, dirigido son el desempeño en este proceso, pero también una cosa que nos parece súper relevante e importante, la cuestión de diversidad. En un país como Brasil es fundamental garantizar la diversidad de género, de raza, etnia, de región territorial de Brasil y también de áreas de estudio, de temas de trabajo dentro de, de la gobernanza de Internet. El Comité Gestor de Internet viabiliza... Pasaje en los, los boletos de avión para viajar, uh, a una ayuda de costo y en contrapartida los jóvenes tienen que participar efectivamente y hacer un reporte de, de las actividades. Los, hay también un grupo de facilitadores que son participantes anteriores, de ediciones anteriores del programa, que colaboran con la selección de los 150 jóvenes y son los responsables por acompañarle el estudio y, y, y durante los viajes también. Um, hay un balance muy positivo de desde nuestra perspectiva porque uh, alcanzar el, el criterio de diversidad es siempre algo que tenemos que buscar más y más porque en un país continental como Brasil es súper desafiador hacerlo, pero creemos que estamos logrando de alguna manera promover más diversidad dentro del programa. El desempeño de, lo, de los jóvenes es excelente. Hoy hay jóvenes influye, influenciando dentro y fuera de Brasil el debate de gobernanza de Internet. Um, hay jóvenes que participan del programa más de una vez, porque muchas veces no logran, quizá, uh, ser elegidos para, la, para los viajes internacionales y después pueden volver a intentarlo hacerlo. Entonces, esperamos que sea un inicio. Ya, ya tenemos. Uh, casi 10 años de programa, pero esperamos que, que hay, haya uh, una, larga, una larga vida para el programa brasileño. Yo hablo también ya, Nicolás, del Fórum Brasileño de Internet, ¿verdad? Del Foro. Sí, esa es otra iniciativa del Comité de Gestor de Internet de Brasil para promover eh, una mayor participación uh, de la sociedad brasileña en general en el proceso de gobernanza de Internet en Brasil. Uh, con el Fórum uh, Brasileño, que es una etapa preparatoria para el Fórum de Gobernanza de Internet Global. Desde 2011 ya tuvimos 13 ediciones del Fórum Brasileño. La última pasó este año en el estado de Minas Gerais, en la ciudad de Uberlândia. Uh, este año uh, la edición del Fórum Brasileño contó con más de 1.500 personas uh, participando, 600 en vivo, casi 500 en participación remota, hay una llamada por proposiciones, por workshop, como se pasa con el Foro de Gobernanza de Internet también. Uh, 27 fueron seleccionadas de todos los sectores. En general, hay una, una participación más fuerte de, de la sociedad civil, pero intentamos desde el comité impulsar siempre la participación con proposiciones de las empresas y del poder público también. Uh, la sesión principal del foro este año trató de las perspectivas de participación de Brasil en el Global Digital Compact Processed, Process, uh, pero también hablamos de regulación de plataformas, de soberanía digital. Fueron más de 90 horas de programación durante cuatro días, uh, con una diversidad temática súper larga, no se lo agraverá ahí, pero hay una nube de palabras con los temas. Y. Una cosa que nos parece importante destacar es que desde uh, 2019 uh, el Foro Brasileño de Internet es un evento de carbono neutro, no sé si hablamos así en español, uh, donde logramos compensar uh, las toneladas de, de gas carbónico que generamos y con plantando árboles en Brasil y, y esto uh, empezó a pasar en 2019 con el Foro de Gobernanza de Internet que, que ocurrió en, en Manaus, en la Amazonía brasileña. Uh, todos los eventos del de, de Foro Brasileño son transmitidos, son, pueden ser visualizados en línea en el canal de YouTube de Nick Videos. Y este año también organizamos una, un taller de aprimoramiento para uh, cambios, para mejorar, para escuchar a la sociedad civil brasileña uh, sobre cómo... tratar de uh, a ser um fórum de internet de Brasil mais participativo, mais inclusivo, mais diverso. Uh, então, muito obrigada e perdão por o atraso do tempo. No, it was great. Thank you very much, Bia. Always inspiring all the work that you do in Brazil, particularly with the youth community. And uh, from Brazil, now we move, move to Colombia. Uh, we welcome Julian. Casas buenas. To have the floor, please. Can we help out. Oh, there's the mic. and Y said, if you prefer, you can always speak in, 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 in spanish, of course. Yeah. Yeah, right. buenas uh, noches y tal vez días a los que nos escuchan remotamente. Eh, soy Julián casas-buenas, director de colnodo. Actualmente eh, operamos como, eh, eh, también eh, desde Colnado trabajamos como la Secretaría Técnica para el LACAGF. Like Yo me voy a referir específicamente al trabajo que venimos realizando desde la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet o el eh, Foro de Gobernanza de Internet eh, en Colombia. Uh, básicamente eh, el trabajo que hemos venido realizando este año ha estado bastante centrado en los temas eh, relacionados con, eh, por ejemplo, la participación en el Global Digital Compact. Eh, consideramos que fue un ejercicio muy interesante donde llevamos a cabo una serie de reuniones, cuatro reuniones. Eh, separadas eh, eh, en el tiempo pero que nos permitió discutir con las eh, múltiples partes interesadas la eh, posibilidad de eh, dar los aportes eh, desde desde la mesa y desde el foro eh, en Colombia esto eh, fue un ejercicio que eh, como una actividad interseccional que quiero rescatar en la medida en que eh, eh, lo, lo, lo desarrollamos eh, con mm, llamando a la gran parte de la comunidad y eh, logramos una participación de cerca de 25 organizaciones, un, un número un poco mayor de personas, eh, para eh, los aportes que, que se dieron. Igualmente hemos venido trabajando en la preparación de nuestro décimo foro. Este año cumplimos 10 años. Eh, es un hito eh, importante. Eh, y eh, también hemos venido apoyando algunas iniciativas y tratando de trabajar de una manera más cercana con el grupo de jóvenes. Apoyamos el Yutla like Kajief que fue en Cartagena a finales de agosto, en donde tuvimos la oportunidad de... Eh, dar algunos recursos eh, eh, financieros para facilitar el desarrollo del evento, pero también con difusión y con eh, todo el trabajo pensando siempre en eh, atraer más jóvenes en temas de gobernanza de Internet. Este año, en nuestro décimo foro, estamos eh, también eh, ha haciéndolo eh, en manera coordinada con el grupo de jóvenes de Colombia, en donde el primer día eh, ellos eh, van a tener su, eh, su cumbre, su segunda cumbre de gobernanza de Internet, eh, que va a ser el 21 de noviembre. Eh, el 22 de noviembre eh, vamos a tener una serie de talleres que eh, tienen que ver con eh, ciberseguridad, tienen que ver con un nuevo tema de uno de los nuevos miembros, que es la Universidad de La Sabana relacionado con eh, eh, salud eh, digital, que nos parece un tema emergente e interesante. Eh, también vamos a tener eh, talleres eh, eh, sobre blockchain e información y privacidad, y uno que siempre tenemos para los eh, miembros que queremos eh, traer eh, al, al foro, que tiene que ver el modelo de múltiples partes interesadas. Este año también hemos venido eh, estructurando los temas, están muy alineados con eh, el foro global que tienen que ver con eh, eh, inclusión eh, digital, eh, inteligencia artificial y eh, tecnologías emergentes, ciberseguridad, cibercrimen y seguridad en línea, y también eh, derechos humanos y libertades. Eh, Esa, digamos, es como la estructura que hemos planteado para el, el foro de, de este año. Eh, igualmente eh, hemos venido apoyando el trabajo eh, del de, eh, grupo de jóvenes eh, en Colombia, que fue reconocido también por la Secretaría y eh, trabajamos de manera conjunta con, con ellos. Eh, es así como el, este primer día del décimo foro es la cumbre juvenil y también eh, apoyando diferentes eh, grupos de trabajo que venimos realizando eh, dentro del de foro de gobernanza en Colombia. Actualmente tenemos 496 miembros registrados eh, voluntariamente en los grupos de trabajo. Eh, eh, en, en, en la mesa y eh, también eh, hemos venido eh, apoyando la realización de las eh, eh, sesiones colaborativas de, el foro, de este foro, del foro, de, del foro global, en donde animamos a los miembros de la comunidad a participar activamente en las sesiones colaborativas. Eh, para el foro eh, y también eh, animando a nuevos miembros a que se involucren en este proceso para que eh, eh, haya una mayor participación y también eh, mantener la vinculación que hemos propuesto desde el foro Colombia con, con el foro global. Yo creo que ese es un resumen. Gracias. Thank you very much, Julian. It was very interesting all the work that you've done as well. And uh, Congratulations, also for this new responsibility about this, this, the technical secretary of uh, the LACA IGF. Um, we will go now to Ecuador with uh, Carlos Vera. Carlos, you have the floor. Welcome. Buenas tardes con todos, Carlos Vera del IGF Ecuador y también del capítulo ecuatoriano de la Sociedad de Internet. Nos ha ido muy bien en estos últimos más de 25 años que tenemos en este trabajo, desde que en el 98 empezamos con la, en el proceso de creación de ICANN en Washington, recuerdo esa reunión un poco accidentada, incluso luego con la creación de la sociedad de Internet en sí, eh, y finalmente desde la Cumbre Mundial de la Sociedad de Información hasta los procesos que hemos llevado adelante con, eh, ahora con el IGF específicamente. Y me parece que una de, de las claves de este proceso exitoso que vemos nosotros internamente es precisamente estas redes de cooperación. Varios de ustedes, eh, un buen grupo de ustedes, han sido speaker en nuestros eventos y esto enriquece enormemente el trabajo que tenemos. Roberto ha estado como speaker en nuestros eventos, eh, hemos recibido becas de la Escuela de Gobernanza del Sur para que vaya nuestra gente a trabajar, esto los motiva mucho. Eh, Julián ahora nos está colaborando con una especialista en, en ciberseguridad para el próximo evento que tenemos el 12 y los gobiernos ven que no es una iniciativa aislada, que tenemos un grupo de gente atrás y que esto motiva a ellos para poder involucrarse más y los jóvenes que ven cómo hay un potencial, hay algo que aprender. Y ellos eh, hicieron ahora después de dos eventos una cuestión muy interesante y es que hicieron un evento de jóvenes para jóvenes, nosotros no intervenimos en nada en la organización, no vimos en nada en los speakers, fuimos invitados al evento de jóvenes y ellos lo organizaron, fue el 4 de octubre y tuvimos una inmensa acogida o tuvieron, yo apenas di un poco la idea de para los, eh, eh, digamos para la, la apertura de las palabras iniciales, pero eh, casi que eh, eh, en, en realidad fuimos y nos sentimos muy bien al ser invitados de los jóvenes porque creemos que se, se mejoró muchísimo la organización en ese aspecto y ahí tenemos, a partir de un programa que surgió en el Internet Society, que era los, eh, el programa de nuevos líderes en Internet. Entonces ese programa de nuevos líderes nos permitió llevar a estos jóvenes y ellos tienen la total capacidad para trabajar y lo demostraron muy bien con más de ciento y pico de participantes eh, en el evento que realizaron en octubre. Entonces estamos muy contentos de, de poder participar siempre y de enriquecernos cada vez que venimos a estos eventos. El 12 de octubre va a ser nuestro IGF en esta oportunidad en Quito. Eh, se cruza un poco con la fecha de acá porque no tenía pensado venir eh, a Japón. Entonces, de todas maneras, eh, lo importante es que queda un grupo que lo puede hacer. Y entonces, mientras podemos nosotros participar fuera, el grupo está ya trabajando, buscando participantes, fortaleciendo. Y eso significa que una nueva generación siempre va a tomar la posta cuando nosotros muy pronto tengamos el privilegio de jubilarnos y ver de lejos cómo las cosas siguen avanzando. Esperemos que se proyecte el nuevo, el, la nueva tendencia a ir hacia lo digital para un poco quizás hasta reemplazar al IGF, pero pues eh, es el producto de tantos años de trabajo y nuevamente agradecerles muchísimo por todo el tiempo y la paciencia que han tenido siempre y el apoyo que nos han brindado a Ecuador en, en todos los aspectos. Muchas gracias a todos ustedes. Thank you very much, Carlos. Another great example of the positive exchange between our NRIs in the region. Now we go online, I think, with. Uh, Laura Victoria Ramos and Benjamin Chung. If we can allow them to access to the floor, please. Hello. Can you all listen to me? Very well. Excellent. Thank you very much. Uh, hi, everyone. It's, it's a pleasure for us to stay with all of you and share the floor with many many friends and, and partners in, on on this topic. Bueno, vamos a hablar en español. vamos a hablar un poquito sobre, sobre la, la iniciativa que, que, que estamos manejando en Colombia. Ya por ahí Julián eh, dio un poquito de introducción a lo, a lo que se está haciendo. Y bueno, en Colombia, desde que se creó el capítulo colombiano por parte de ISOC en 2016, pues se tuvo el interés de, de incluir a los jóvenes colombianos en la gobernanza de internet, por lo que se creó el, el grupo de jóvenes eh, durante los primeros años de, de la creación de, del capítulo en Colombia eh, se realizaron diversos eventos tendientes a, a preparar a la juventud colombiana en temas relacionados con, con, con el ecosistema sin embargo fue hasta 2021 que surgió la idea justamente de organizar un evento por jóvenes y para jóvenes colombianos fue así como Laura Ramos eh, un eh, pájaro y, y un servidor después de varios meses de, de planeación que tuvimos con el propio eh, capítulo de acción Colombia, lanzamos la, la Cumbre Juvenil de, de Gobernanza e Internet. Y bueno, la, la primera edición de la, de la Cumbre Juvenil de Gobernanza e Internet en, en Colombia tuvo lugar el, el pasado 17 de junio de 2022 en la Universidad Externa de Colombia, en, en Bogotá, Colombia, eh, en la cual, bueno, este, participaron ponentes de, desde di, diferentes sectores. Y nos basamos eh, en parte en las, en las canastas de, de curva lija para establecer los temas a los que íbamos a, a, a tratar en el evento. Y resultaron al final tres, tres módulos: ¿no? los enfocamos en temas de gobernanza de internet en Colombia, ¿no? en parte antecedentes, en parte eh, el futuro de la, de la gobernanza, aspectos de, que tienen que ver con protección de datos personales, privacidad, eh, en general la, la, la privacidad que que hay en internet y también involucramos este, la parte de, que tiene que ver con infraestructura conectividad y los debates actuales y futuros que hay que hay sobre el entorno y bueno a través de este primer evento que, que, que celebramos eh, pudimos eh, llegar a poco más de, de 40 personas incluyendo a, a participantes tanto en línea como participantes presenciales logrando justamente el objetivo que que, que nos fijamos cuando, cuando organizamos este evento, que era, bueno, reunir y compartir los conocimientos eh, con la juventud colombiana a través de la experiencia de cada uno de los, de los involucrados, pues al final con, con, con esa finalidad que todos tenemos de, de contribuir al futuro de, de Internet y su ecosistema. Para principios de, de este año, eh, después de, de los trámites correspondientes, por ahí ya mencionó un poquito... Eh, Julián de Colnodo, logramos convertir el, el evento en una iniciativa juvenil oficial de, de ISOC, por lo que a partir de la edición de, de, de este año, la Cumbre Juvenil de Gobernanza e Internet de Colombia será reconocida como el UDIGF Colombia. Eh, Laura nos va a platicar un poquito más sobre lo que tenemos preparado este año para, para la edición de, de, de la cumbre. Adelante, Laura. Eh, hola, buenos días a todos, buenas noches en otros lugares. Eh, mi nombre es Laura Victoria Ramos. Soy coordinadora del grupo de trabajo de jóvenes de AISO Colombia. Eh, muchas gracias Benjamín eh, por la presentación y gracias a todos por este espacio y por poder compartir eh, en este gran evento. Eh, como lo nombró Julián en eh, su presentación, para el año 2023 esta, se entablaron diferentes conversaciones con los diferentes miembros que conforman la mesa colombiana de gobernanza de Internet y se definió la segunda cumbre juvenil de gobernanza de Internet. En la cual se establecería como día cero en el décimo foro colombiano de gobernanza de Internet, que se realiza eh, de manera anual. Eh, este se va a celebrar el día del 21 al 23 de noviembre en la Universidad del Rosario, en Bogotá, Colombia, y este año el evento se enfocará en diferentes temáticas, eh, teniendo en cuenta el día cero eh, del, del que les estoy hablando temas como inclusión digital, eh, inteligencia, teapis, eh, inteligencia artificial y tecnologías emergentes, derechos humanos digitales y ciberseguridad. Eh, la cumbre se desarrollará en un formato híbrido, el cual contará con diferentes paneles, charlas magistrales, eh, mesas redondas, algunas charlas ligeras, eh, cada una de ellas eh, propuestas presentadas y lideradas por jóvenes, eh, tanto nacionales como algunos extranjeros, eh, en edades comprendidas entre los 18 y 35 años. Por tal razón, desde el 13 de septiembre de este año se encuentra vigente el formulario del llamado a propuestas para ser panelista de este magnífico evento. Eh, dicha convocatoria estará abierta hasta el próximo 16 de octubre. Por lo tanto, extendemos la invitación a todos los jóvenes interesados en ser parte de esta iniciativa y que quieran dejar su huella en el, en el ecosistema y en el entorno de gobernanza de Internet en Colombia. Eh, muchísimas gracias a todos por el espacio. Y pues quedamos muy atentos a, a sus comentarios. Thank you very much, Laura, Benjamin, and from a distance uh, to say hello to you. Um, it's really nice to know that you actually managed to be part, official part of the Colombian IGF, and I know the youth contribution in your country will be fantastic. We will go now to um, the South School of Internet Governance with Olga next to me. Yeah. Thank you Roberta. This is kind of weird that you present us in English and we have to speak them. <laughs> but anyway, <laughs> anyway, following the rules, I will I will try to share my screen and to show you some pictures of uh, the school, which is not an IGF. So, uh, this, uh, uh, in español, la uh, South School on Internet Governance o la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet empezó en el año 2009. Vamos por la quinceava edición consecutiva. Esa es una foto de la última edición que hemos vuelto a la cantidad de gente pre-pandemia. Eh, dos años fuimos totalmente virtuales. En, eh, el año pasado hicimos un formato híbrido un poco más limitado porque estábamos recién saliendo de pandemia. Y este año volvimos a 200 participantes en sala y 200 virtuales. Este año tuvimos 400 becarios. Nadie paga para participar en la escuela. Simplemente hay que presentarse a un llamado a participar y eh, ir eh, haciendo todo lo que las tareas. ¿Cuál fue la misión y el objetivo de la escuela? Aumentar la participación relevante de América Latina y el Caribe en reuniones que tengan que ver con Internet. Todo el mundo está invitado, no solamente jóvenes, no tenemos ningún límite de edad ni de nacionalidad. Desde que es híbrida, se convirtió totalmente en híbrida en la pandemia, tenemos participación especialmente remota de todo tipo de países, gente de Asia, de África, de Estados Unidos, de Europa. Tenemos traducción simultánea y materiales en dos idiomas, español e inglés, y cuando lo hemos hecho en Brasil, español, inglés y portugués. Acá tienen el grupo que está saludando. La otra era del grupo sin saludar, pero es el mismo grupo. Eh, esta es un poco la historia. Eh, por primera vez este año salimos de capitales de países. En Buenos Aires fue la primera, México, Bogotá, Panamá, Trinidad y Tobago, la capital de Trinidad y Tobago, Port of Spain. Eh, San José de Costa Rica, dos veces en, en la OEA, en la sede de, de la OEA en Washington, en, en Río de Janeiro, en San Pablo, en eh, México de vuelta, dos veces virtual y eh, el año pasado en Buenos Aires un poco más reducida. Volviendo a la presencialidad, este año volvimos a, a la presencialidad en una ciudad que no fuera capital. Y gracias a la Universidad de Paraíba y a los amigos de ANID, eh, y con el apoyo también de CGI y otros sponsors, pudimos hacerla en Campina Grande, que es una ciudad del estado de Paraíba, en el nordeste brasileño, que es considerada el polo de innovación del nordeste de Brasil, y hay 22 universidades. También se transmite todo por YouTube en tres canales de, de audio, con video también. Tuvimos más de 700 participantes en, en, dependiendo por sesiones. Eh, las, a partir de, de consultas que hemos hecho con los becarios a lo largo de los 15 años, hemos ido agregando cosas y ahora tenemos una gran novedad. Agregamos un curso previo autoasistido con material que hemos hecho, nuestro equipo hecho el material, no es copy-pega, está hecho por nosotros, videos, podcasts y material de lectura en tres idiomas también. Y desde el año pasado hicimos un partnership con la Universidad de Mendoza, que es donde yo estudio Ingeniería, donde los becarios que han hecho las evaluaciones de, los dos, de las dos instancias, de la virtual y de la semana presencial pueden participar en una investigación con tutores de la universidad para recibir un diploma universitario de la universidad sobre gobernanza y regulaciones de Internet. Ahí tienen el canal de YouTube, donde nuestro equipo después de cada escuela separa cada una de las sesiones y las etiqueta en los tres idiomas para que estén disponibles. Está todo en el canal de YouTube SSIGELAC. Y también recibimos un premio WISIS por el impacto en la capacitación de la región. Esta, como les dije, ahí, tu, ahí está la lista de los países que participaron este año. No se los voy a leer, pero la mayoría son de América Latina. Pero como verán, hay gente de, de, de muchos países. El año pasado, de los 40 egresados de la universidad, hubo gente de África, hubo gente de Europa y la mayoría también de América Latina. Eh, ¿Qué más les puedo contar? El libro, no se olviden, está disponible en español, inglés y portugués en nuestra página web, gobernanzainternet.com. gracias por el tiempo y gracias por la invitación y por la iniciativa. thank you very much, olga. indeed, a very important role that the school has regarding uh, capacity building in the region. and uh, now we will go to uh, the more uh, regional uh, initiatives that we have. we are going to start with leah hernandez from palma. but ahora uh, she's now uh, in charge of the central the recently formed Central American IGF. Yeah. you have the floor. Muchas gracias Roberto y buenas tardes a todos, buenos días y buenas noches en la parte del mundo en que se encuentren. Mi nombre es Lia Hernández, soy de Panamá y fui una de las fundadoras de la iniciativa local del IGF en Panamá. Igualmente formo parte del Foro Gobernanza de Internet el Comité de Programa del IGF Latinoamericano y del Caribe, y actualmente intentando poder promover la participación de más actores, sobre todo actores centroamericanos que se encuentran subrepresentados en estos espacios de gobernanza de Internet. Hemos creado la iniciativa del Foro de Gobernanza de Internet Centroamérica, fue recientemente, recientemente avalado por, la, por el Secretariado de las Naciones Unidas y aún no, no, no hemos hecho ningún evento, pero para el año 2024 planeamos hacer un evento para poder eh, becar. Y poder eh... Eh, contar con la participación de gente de todas partes del mundo. El plan inicial de la propuesta es poder rotar el IGF Centroamérica por cada uno de los países hispanoparlantes y posiblemente también belices si encontramos un punto de trabajo y contacto en el país, que aún no lo hemos hecho. Y quiero también mencionar a aquellas personas que se han sumado a la iniciativa del IGF Centroamérica que son personas que probablemente conocen en cada uno de estos países. En Guatemala se encuentra Sara Frati, que actualmente representa a Fundación Avina y el programa Indela, que apoya proyectos de digitales en la región. Eh, en Costa Rica, Susana Chávez, que está en el NIC.pa, que representa a la sociedad, a la comunidad técnica en El Salvador, Gilberto Lara de la organización no gubernamental eh, Conexión eh, en Honduras teníamos un actor que estaba en el gobierno pero ahora ha pasado a la sociedad civil así que estamos definiendo poder contar con alguien del gobierno para contar con la representación de cada uno de sus países, en Nicaragua Cristina Morales que fue muy activa y sigue siendo activa a la distancia por la situación del país en el ULAC IGF latinoamericano y yo me encuentro desde Panamá así que a todos aquellos que tienen una voz, una representación en Centroamérica o amigos en Centroamérica, contarles que va a haber una gira en los próximos años por todos nuestros países, intentando poder colaborar y poder contar en estos espacios, así como el cgi.br hace, porque hay una mayor representación de todos los jóvenes de Brasil en estos espacios de gobernanza. La idea es que también puedan haber una representación cada vez más de gente de Centroamérica y que releve a las generaciones que ya estamos ocupando cargos en estos temas en la región. Muchas gracias. Thank you, Lia. And now we go back online with Umut Pájaro, representing the Youth IGF. Umut, you have the Hola a todos y todas. Eh, voy a hablar directamente en español. Estoy bastante cansado. <laughs> Llevo cinco horas aquí y es cinco, casi cinco de la mañana. Así que, bueno, <laughs> eh, bueno. Eh, mi nombre es Sumo Pajar Velázquez, soy ahorita en estos momentos en Cartagena, Colombia. Eh, eh, soy uno de los coordinadores del YULA eh, Bueno, esta iniciativa se viene realizando desde el año 2016. Eh, empezó en conjunto con el CAGEF, pero este año decidimos por, pues, hacerlo de manera independiente e híbrida. Y por fortuna tuvimos una gran participación, eh, pues eh, se escribieron 266 personas que estuvieron tanto online como de manera presencial. Eh, eh, las discusiones siempre fueron abiertas porque nuestro proceso desde el principio siempre ha sido, nuestro principal objetivo siempre ha sido la inclusión de los jóvenes eh, de la región y en, en los temas de gobernanza interna. Por eso, desde el año 2020, eh, tenemos como parte de nuestro programa eh, un curso abierto que consta desde el primer como consta con un primer capítulo que es sobre un, los temas generales de la gobernanza de Internet, como por ejemplo qué es la gobernanza de Internet, qué, tema, qué, qué, qué temas trata, qué qué es las múltiples partes interesadas y cosas así por el estilo y luego ya vienen diferentes sesiones donde preparamos a las personas que van a ser parte del Yula Kajiev sobre los temas que ellos mismos eligen meses anteriores, porque esto es un proceso que nosotros empezamos usualmente entre, ma entre marzo y abril, con la escogencia de los temas que van a ser presentados, ya sea en agosto, septiembre, octubre, que son las fechas usuales en que se ha hecho el, el Yulakallev, porque siempre se hacía en conjunto con el Lakallev y siempre ocurre entre agosto, septiembre y octubre. Entonces, después de esa escogencia de temas, nosotros empezamos a hacer una llamada a propuestas también, que también es abierta al público. Este año tuvimos un récord de llamada a propuestas y realmente nos gustó mucho porque veníamos de tres ediciones en las que solamente lo habíamos hecho online, que fueron 2020, 2021 y 2022. Y este año 2023 eh, tuvimos un total de propuestas presentadas de 79, de las cuales elegimos 27 que estuvieron presentes y en la que tuvimos en general todas las múltiples partes interesadas, incluyendo personas de gobierno que presentaron también sus propuestas dentro del Yulakayev, cosa que no nos había sucedido antes. También ocurrieron algunos hitos por primera vez, como por ejemplo tuvimos un panel completo que hablaba sobre la visión o, la visión, o las perspectivas del Internet en la región por distintas comunidades indígenas de Latinoamérica. Eso es un punto que a nosotros nos interesa mucho destacar porque... Desde el año 2020 hicimos un esfuerzo en abrirnos a la multiplicidad de idiomas que hay en la región, por eso recibimos propuestas no solamente en español, sino también en portugués, en francés, en inglés, para que eh, para que cualquier persona que haga parte de la región de Latinoamérica y el Caribe pueda hacer parte de nuestro de nuestro IGF, porque nos interesa. Nos, nos interesa seguir formando a la juventud latinoamericana y que sea como esto un proceso de preparación para lo que es el IGF global y que lo hagan de la manera más cómoda posible y con las herramientas que yo, que, con las herramientas que más, pues, más cómodas que ellos puedan tener para poder realizarlo. Eh, durante este IGF, pues, eh, este año tocamos cuatro temas que fueron escogidos, como ya dije, por la comunidad. Eh, el, uno de ellos que está muy alineado con los temas que está tratando el, el IGF este año, eh, inteligencia artificial y tecnologías emergentes, gobernanza de datos, derechos digitales, y el último fue ciberseguridad, cibercrimen y ciberdefensa. Eh, de los cuatro tuvimos diferentes conclusiones, casi todos apuntaron a tener como una visión. Se notó que en todas las discusiones que teníamos, todos los jóvenes estaban apuntando a que primero habría que iniciar procesos tanto nacionales como regionales para luego pensar en procesos globales en los lo que, en, en lo que así se pudieran proponer soluciones, no solamente en temas de gobernanza para la inteligencia artificial como la gobernanza de datos o en temas de la solución como el cibercrimen, que hizo, no sé, incluso se hizo mención también en las diferentes sesiones al, al tratado que está siendo en estos momentos discutidos en la ONU y cómo eso puede ser también una, realmente una oportunidad como para poner en, en, en la mesa cómo otros actores pueden entrar, a hacer, desde el sur global pueden hacer parte de esta discusión y definir lo que puede ser el, el, este nuevo tratado sobre ciberseguridad o, ciber, o cibercrimen. En la, en la ONU y cómo puede ser la participación de los jóvenes en este caso. Eh, aparte de eso, pues lo que me gustaría también mencionar en este caso es que, por ejemplo, este año es la primera vez que nos sucede y logramos tener igual cantidad de personas, igual cantidad de hombres como mujeres participando en, la, en, el, en nuestro IGF local, eh, en nuestro IGF regional, perdón. Y también... Que eh, logramos tener como presencia de todos los sectores, que eso también nos llamó mucho la atención, porque eh, en los años anteriores no habíamos tenido mucha presencia, por ejemplo, ni de gobierno ni de sector privado, y este año logramos tener presencia de gobierno y sector privado, y esperamos que en los, en lo, en los próximos años continúe de esa manera. Eh, eh, otra cuestión que me gusta destacar de acá es que esto es un proceso totalmente voluntario y hecho de manera colaborativa, donde no definimos como quién realmente tiene como un específico cargo en esto, sino porque cada quien va decidiendo qué va haciendo y va siempre, entonces también va siendo como un ejercicio de preparación para los jóvenes en, en de, ma de, manera en, eh, de manera que puedan ejercer liderazgo en distintas cosas. Porque también lo pensamos también de esa manera, en que no solamente sea un ejercicio de preparar personas que sean los que discutan los temas de gobernanza en Internet, en el futuro, en la región y a nivel global, sino que también sean líderes en sus propios espacios y en sus propios eh, 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 a nivel en sus propios países o a nivel regional, en otros ámbitos o incluso en los ámbitos que ellos se dedican. No sé y entonces eso, eso también es otro tema que también tratamos de incluir eh, en estos momentos pues bueno estamos tratando eh, otro tema que queríamos que quiero mencionar es que por ejemplo en cuestiones de inteligencia artificial nos dimos cuenta que la mayoría abordó una cuestión muy particular que la gobernanza de la inteligencia artificial no puesta centrada en las, en, en, los, en las políticas del norte global, sino que pues, pues tienen que pensarse desde de, eh, cada uno de nuestros países, desde el, sur y, y de, desde el sur global y especialmente como tuvimos más sesiones de, hablando de inteligencia artificial de los jóvenes de Brasil, la, hicieron mucho énfasis en la ley. Que ellos han que, que está siendo discutida en Brasil en estos momentos y cómo esa ley incluye variables culturales propias de Brasil y cómo puede ser un ejemplo para toda la región de cómo podrían ser aplicadas las distintas leyes en temas de inteligencia artificial en Latinoamérica, ya que casi siempre tendemos a seguir el ejemplo, ya sea de, de, de Europa o de o, o de Estados Unidos en estos temas sería bueno también. Así ellos hicieron, fueron muy enfáticos en hacer un llamado a que nos fijemos qué sucede en nuestra región para poder así replicar esos mensajes dentro de nuestra, dentro de nuestros países y tener como una coordinación mucho más eh, pensada desde lo regional. Entonces bueno ya así ya como lo mencioné bueno esto es un proceso que siempre es colaborativo abierto participativo transparente y que busca que los jóvenes se piensen como los futuros líderes de la gobernanza de internet en la región así que la invitación queda más que abierta para todos y todas aquellas que quieran hacer parte del Yula Jeff el año que viene porque dentro de poco vamos a lanzar de nuevo una convocatoria a voluntarios que quieran organizar el próximo Yula Jeff. así que muchas gracias por el espacio y le deseo la palabra. Thank you, Ahora Now we go and uh, last but no least, certainly, with uh, Raúl Echeverría from La Caixa. Have the floor, Raúl. Thank you. Hola, hola. Bueno, este, buenas tardes a todas y todos. Eh, vamos a hacer algo medio corto porque ya estamos en la en la hora, ¿no? Eh, bueno, eh, como Ustedes saben, el, el LACIGF gf pasó por un momento de, de, como de, de, de caída de, de actividad. Eh, en el último año se hizo un esfuerzo de, de, de recuperar la, de la esencia del LACIGF. gf este, Hicimos el llamado a la Secretaría, que todos este, vieron. Este, el llamado culminó con la elección de, de Colnodo como Secretaría del LACIGF. gf está ya funcionando y asumiendo plenamente las, las funciones una de las de las de las responsabilidades que tendrá nodo como Secretaría este, de acá para adelante es la implementación de, de, de todos del, del estatuto que se había aprobado este, creo que en el año 2020 ¿no? o 2021 este, lo cual implica este, el, la puesta en funcionamiento de las distintas estructuras que estaban incluidas en ese eh, en esos bailos, El, este, tenemos una. una ya se, se hizo la transferencia de los fondos que, que, que quedaban en, bajo la responsabilidad de la ACNIC, se han pasado ya este, a Colnodo para, para la ejecución. Este, hemos visto, podemos ver estas, las, eh, la nueva realidad que empieza a surgir a partir de, de la asunción de, de, de Colnodo como secretaría. Eh, tuvimos, bueno, pudimos apoyar el, el evento del Youth IGF, este, del que hablaba Humud este, hace, hace unos minutos eh, también participamos del, del IGF del Caribe con una presentación, está activa nuevamente en la representación del AC IGF en el, en, en el contexto de, del, del IGF global, de la, de la participación de los, de los IGF regionales, de hecho Julián participó hace un rato de de la sesión de de de, NRI de 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 IgF, o sea, y se, se nota hasta este, cómo nos han este, cómo han trabajado para mantenernos este, informados y coordinados, este, dando una, un sentido más de, de comunidad a este grupo regional. Eh, la, la fijación de una fecha para, la, para el, el evento presencial no ha sido fácil porque la agenda está muy este, llena de, de actividades y sabemos que no es una fecha perfecta, pero decidimos, acabamos de decidir la, la realización del foro el 4 y el 5 de diciembre, que serán en, en Bogotá. El, este, coincide con un evento que no estaba en la agenda de nadie, un evento promovido por la, por la Unión Europea. Eh, un poco en, en, en línea con lo que decía este humo este, un poco en esa en, en esa corriente que vemos de, 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 de promoción de, de, de políticas este, digitales desde Europa Este hay un, un evento en Cartagena que será una especie de, no tenemos mucha información pero parece ser un, una especie de taller intenso de varios días y va a coincidir con esa fecha veremos este, pero este, no había otra fecha posible para, para hacerlo. Y, y la semana próxima ya se, se hará el, el llamado este, a, la, a la consulta para temas para, para la agenda de ese de ese evento. Como verán, este bueno todo con, con, con celeridad, con este, este, plazos cortos, pero bueno, luego vamos este estamos en un proceso de, de, de vuelta de 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 subida de, este, de puesta en funcionamiento de de las estructuras del del LAC y, GF y con este, mucha voluntad de volver a, este, a, este, a, a los eventos eh, presenciales. Así que nada más de mi parte. Y cualquier pregunta a las órdenes, lo que pueda responder. 4 y 5 de diciembre. Great. Iba a ser en esa fecha, iba a ser, este, le íbamos a hacer la semana anterior, era la intención, porque el 4 y 5 de diciembre iba a haber una reunión de ELAC en Montevideo. Este, esa reunión se suspendió justamente por este evento de, de, de la unión europea, que es, de, que es la semana anterior, y el principio de esta semana también. entonces, bueno, no, no sé, este, en, en, de hecho, fue algo así como una fecha unilateral decidida de, por alguien. <laughs> así que tomamos la mejor opción de las que teníamos. <laughs> a, a la vista. thank you. In any case, great news for everyone in our region. thank you very much, uh, raúl ah uh, and i'm going to switch myself to Spanish <laughs> para el cierre pero bueno para el resumen no hay mucho tiempo en realidad simplemente quiero redondear la idea general del trabajo tremendo que se han hecho en cada una de las iniciativas en nuestros países en cada uno de los foros creo que hay muchas oportunidades para seguir intercambiando como lo mencionó en su momento Carlos entre nuestros diferentes nuestras diferentes iniciativas en cada país creo que de verdad se va a ir consolidando este trabajo de coordinación ahora que ya tenemos elegido eh, elegida la secretaría técnica y podamos llevar eh, todos los temas importantes de cada uno de nuestros países este es el mejor espacio para hacerlo en, en ese momento y sin duda con esa fuerza vamos a poder también impulsar los temas que le interesan a la región en los diálogos que se vienen hacia adelante de carácter mundial me refiero al Pacto Mundial por supuesto en el marco de la cumbre del futuro que vamos a tener el próximo año. Así que, de mi parte, muchas gracias por su participación, por el trabajo, por supuesto, que están realizando todos ustedes. Y a continuar, creo que este espacio se está consolidando y seguramente tendremos una tercera versión en el próximo IGF. De mi parte, gracias, querido Nico. Sí, gracias a todos los coordinadores de NRI y UD, Y bueno, nos vemos ahí eh, en nuestros respectivos IGFs. Gracias, gran aplauso.